Concesionarios de transporte público de la zona metropolitana de Guadalajara conocieron este miércoles los 7 modelos de sistema de prepago que podrán elegir como parte de la segunda etapa de regularización al modelo único de la ciudad conocido como Mi Transporte. El objetivo del prepago es evitar accidentes en unidades del transporte público ocasionados por la distracción de los choferes al momento de realizar los cobros a los usuarios. Así lo explicó el titular de la Secretaría de Transporte de Gobierno de Jalisco, Diego Monraz. 7 fabricantes de diferentes lugares del país y algunos de ellos también con tecnologías internacionales hoy van a presentar sus modalidades, sus tecnologías, su forma de trabajar, sus costos de manera totalmente abierta, y es probable que de aquí salgan también algunas negociaciones para lo que será el segundo paso de la estrategia de Mi Transporte que en este año estamos llevando a cabo. Monraz Villaseñor agregó que una vez que conozcan los modelos de cobro, tendrán un máximo de 15 días para elegir el método de prepago de su elección entre los 7 candidatos y cumplir con los requisitos para acceder a la Bolsa Económica de Apoyo para la instalación y operación, la cual será de 80,000 pesos por camión. En total, la Secretaría de Transporte cuenta con un recurso de 310 millones de pesos para entregar a propietarios de las rutas de camiones. Una vez instalado el método de pago, las rutas de transporte aumentarán su tarifa de 7 a 9 pesos con 50 centavos. Esto como parte de los lineamientos de la ley de movilidad que dejó la administración pasada. Las empresas participantes son IDEAR Electrónica SADCB, mejor conocida como BEA, EB Jalisco, Servicios de Estudios para el Transporte Innovador y Movilidad, mejor conocido como CETIN, Tarjetas Integrales SADCB, mejor conocido como TISA, Desarrollos Tecnológicos SADCB, mejor conocido como ENTEC, EDIT y Harsoft. Las empresas participantes deberán de ofrecer cobro con prepago y efectivo. De los 7 concursantes, 3 ofrecen métodos de pago vía teléfono inteligente y 5 cuentan con servicio de cambio para el usuario. Guillermo Silva, Mega Noticias.